vida es una longa estrada donde en cada curva, en cada parada, nace una novedad y que alguien tiene y sabe si es realidad y si es mentira, si es verdad y como en esa historia que hubo contar. Es sobre una joven mujer que un velo día llena de amor aceita como su esposo un hombre idoso y van pro altar. Mas antes da lua de meu Deus do céu, cena de filme de horror, eles descobrem que são parentes, tinham casado neta com avó. O tempo passa, ela casa de novo, nova esperança em seu coração. Mas o que ela não sabia é que seu marido era seu irmão. Ai, 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 a vida é assim, a gente se engana. Às vezes é conto de fadas, às vezes novela mexicana. Ai, 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 a vida é assim, a gente se engana. Às vezes é conto de fadas, às vezes novela mexicana. Está en el ar Molestias en Familia, la primera radionovela íntegramente hablada en portuñol. Una producción que no hace Tuema y Luna Nueva. Tatola como Juan Pablo. Poderosa Isis como Mercedes. Ángelo como José Hermano. Ricardinho o Ricardito como Carlos Sánchez. Y Denis como Gutiérrez, con dos T's. En el capítulo anterior, yo contaba la historia de la familia de Mercedes, cuando descubrimos que el capítulo se estaba ficando mucho grande. Para que ustedes no fiquen muy curiosos, voy a terminar de contar ahora. Mercedes nació sin padre y su madre fue atrás de trabajo. Mercedes fue criada por una tía que trabajaba en la hacienda de una importante familia de Bolivia. El dueño de la hacienda, Juan Pablo, estaba de ojo en la niña que crecía y ficaba cada día más hermosa. Cuando Mercedes completó 15 años, Juan Pablo pidió su mano en casamiento y la tía achaste una grande idea. José Hermano está llamando Gutiérrez. Vamos a escuchar. José, mi amigo, ¿cómo estás, cabrón? Sin información. Tenemos que contar todo para Mercedes. La viaje para Luna de Miel es hoy a noche. No puedo acabar con la felicidad de Mercedes, José. No, pero que no. ¿Felicidad? ¿Quieres me hablar de felicidad? Ella contrajo un matrimonio con un viejo. Un velho decrépito, un filho de una rapariga. E digo más, y ese velho es el vovozito dela. Mercedes se casó con su abuelo. Como yo estaba diciendo, el dueño de la hacienda, Juan Pablo, pidió a la niña en casamiento. Lo que nadie sabía era que el dueño de la hacienda era padre de un soldado que murió en la guerra del Paraguay y que este soldado embarazó a la madre de Mercedes. El marido de Mercedes es también su abuelo, su bobocito. En el último capítulo de la primera radionovela enteramente hablada en portuñol, Molestias en Familia, vamos a saber cómo Carlos Sánchez, Gutiérrez y José Hermano van a contar a Mercedes que su marido es también su abuelo, su bobocito.